8 años de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y fue hasta ahora que a su sobrina Valeria se le dio por hablar de política. Esta vez sacó un video hablando del fiscal general de la Nación, Humberto Martínez, que por cierto fue Juan Manuel su tío quien lo nombró. Pero a mí lo que más me llamó la atención del video fue el fondo. Divino. Divino. ¿Dónde fue? ¿En Nueva York o en Londres? Ay, no, espectacular. Bueno, yo sí llegué hasta aquí, me vine hasta aquí, este un barrio de Bogotá, porque pues yo no llego hasta allá. Me hubiera encantado. Pero igual yo vengo acá, muestro otro fondo. Quizás no sea tan lindo, pero tú también podrías venir a hacer uno aquí, estaría cool. Pues no sé, es una idea que yo te doy. Ojalá vinieras. Desde afuera es muy fácil hablar, pero la realidad del país la vivimos quienes estamos aquí y somos víctimas de los malos manejos que se vinieron presentando durante 8 años en el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros los colombianos las víctimas, ustedes los santos los lucrados, que pueden irse a vivir tranquilamente al extranjero. Ah, hubiera sido más oportuno que hubiera empezado a hacer los videos cuando Musabesa y Ñuñuli se estaban robando el país. Changos. O para denunciar que en las elecciones del 2014, cuando Juan Manuel Santos en la primera vuelta perdió con 450 mil votos y en la segunda ganó con 900 mil votos, quienes les ayudaron a remontar la cuesta fueron este par. Por cierto, la elección es ilegítima porque 2 delincuentes le dieron la victoria al entonces presidente. El mismo Ñoño confesó que parte de los sobornos de Odebrecht se fueron en las campañas de Juan Manuel Santos para invertir en transporte y llevar electores. Y también para decir que el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos fue a prisión por recibir coimas de Odebrecht. Y bueno, el papel de Prieto en el escándalo compromete al presidente. Además, la firma de su familia tuvo contratos con el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos por 84 mil millones de pesos. Así le pagó Santos por recibir los dineros de Odebrecht en el 2010. Odebrecht dio más de $400,000 para la campaña de Santos para imprimir más de 2 millones de afiches. Sentencia de la Corte Suprema en la que fue condenado el Ñoño Elías dice claramente que parte de los dineros de Odebrecht fueron a parar a la reelección de Juan Manuel Santos. ¿Y quién está detrás de todos estos descubrimientos? El fiscal general de la Nación. ¡Ay! Encontramos las llaves. Valeria, conflicto de intereses.